Gana, ¿no? Después de 8 convocatorias, pues poder tener esos minutitos que tanto esperaba, pues muy contento. Pero bueno, sobre todo por la victoria, que era lo más importante para hoy, después de la racha que llevamos. Y bueno, esos 3 puntos que nos dan una tranquilidad de cara ya al siguiente partido y con el parón de por medio, y pues tomando 2 semanitas de trabajo y de más tranquilidad para todos. Es un poco lo que comentábamos con los compañeros que han pasado antes por aquí. Ahora tenéis 2 semanas, viene el Real Madrid y era muy importante sumar hoy ante un rival directo que será seguramente cuando estemos acabando la temporada, como es el Español. Sí, ya sabíamos que el siguiente rival pues puede pasar de todo, pero sabemos que es muy complicado y ganar hoy era clave. Esta semana lo hemos hablado, era importantísimo ganar. Mantener la portería a cero sobre todo, porque hay muchos partidos encajando y eso al final en nuestro campo con portería a cero casi siempre conseguimos marcar ese gol que nos da la victoria. Y bueno, muy contentos por, sobre todo por la tranquilidad que nos da esos 3 puntos que te sacan de ahí abajo y lo ves ahora todo de otra manera. Debut soñado, ¿no? Jugaste con el Mallorca en segunda vez, subiste a segunda, jugaste con el Mallorca en segunda, subiste a primera y hoy debutas y frente a un rival también especial para ti. Sí, fue con el que debuté en primera división y bueno, al final cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Contento, vine aquí a segunda vez porque sabía que era un proyecto bonito, no sabía que iba a llegar tan arriba, pero bueno, al final todo salió bien, todo se consiguió con creces y bueno, pues feliz de debutar y de volver a vestir la camiseta en un partido oficial. Una victoria también que en lo anímico ayudará mucho, porque es verdad que venía el Mallorca jugando bien, con buenos minutos, también minutos no tan buenos, pero sí que es verdad que sumar de a 3 da confianza y siempre es mejor trabajar desde la victoria, ¿no? Sí, la sensación del equipo nunca ha sido mala. Hemos tenido partidos muy buenos que por un penalti, por un palo, pues te cambia radicalmente. La verdad que la dinámica no era mala de juego, al final los resultados son los que marcan, ¿no? Pero bueno, sabíamos y confiamos en las posibilidades del equipo. El míster ha trabajado muchísimo este partido y sabiendo que podíamos ganarles. Si estábamos bien, podíamos ganarles. Además, venían ellos de jugar partido Europa League, eso quieras o no se nota, un viaje largo. Y bueno, al final todo ha salido como queríamos y pues 3 puntos importantísimos hoy. Una victoria que vuelve a Somos, un Somos que siempre ha sido un fortín para el Mallorca, donde ganasteis en la primera jornada y hoy lo volvéis a hacer. La gente entregada, ¿no? Sí, ellos son los primeros que nos ayudan, ¿no? Se nota cuando nos empujan, nosotros también lo notamos y al final, pues mira, como el día del ascenso, ¿no? Que todos recordamos, el apoyo de la afición es importantísimo y bueno, al final, entre ellos, nosotros y el trabajo del cuerpo técnico, lo sacamos todo adelante.